nuestro hermano, oh Cristo, nuestro amigo, nuestro Señor, haznos firmes en ti. Amigo.
Resucitó, 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 resucitó. Exulten los coros de ángeles, exulten los santos del cielo. Rey tan poderoso, anuncien la salvación. Goce también la tierra, llena de su claridad. Se sienta libre de la tiniebla que cubría toda su faz. Resucitó, 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 resucitó. También nuestra madre, la iglesia, alegre se llena de luz. Resuena este templo con aclamaciones, con cantos del pueblo de Dios. Es justo y también necesario cantar con toda la voz al Dios invisible y a su único Hijo, Jesús, nuestro Señor. Resucitó, 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 resucitó. Porque Él ha pagado por todos la deuda que dejó Adán, derramó su sangre por todos los hombres, es el Cordero de Dios. Esta es la noche en que tú sacaste de Egipto a Israel y lo hiciste pasar el Mar Rojo a nuestro Padre Israel. Resucitó, 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 resucitó. Esta es la noche en que todos los que creen en Jesús son liberados de sus pecados, se agregan a los santos de Dios. Esta es la noche en que rotas las cadenas de la muerte. Cristo asciende desde el abismo, Cristo resucitó. Resucitó, 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 resucitó. Qué incomparable amor,
Redentor. Qué noche tan dichosa, solo ella conoció aquel momento en que Cristo asciende, cuando Él resucitó. Resucitó. Santa, que ahuyenta el pecado, el temor, la que devuelve alegría a los tristes, la que nos trae el amor. En esta noche de gracia, acepta. Tu iglesia santa en este cirio de amor, este cirio, Señor, es Cristo resucitado, que brilla sereno, vive y reina por todos los siglos. Amén. Resucitó, 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 resucitó. Thank you.
Santa Misa, en acción de gracias por el cumpleaños número 93 de nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, por las intenciones del Papa Francisco, para que con la gracia de Dios y la ayuda responsable de todos, podamos vivir correctamente la cuarentena y termine pronto la pandemia. Por los enfermos, por los médicos y personal de la salud que nos cuidan, por las fuerzas de seguridad que nos protegen y cuidan el orden público, por todos los integrantes de Casa Rosel, por todos los integrantes de la Fundación Nuestra Señora de la Fe, para que los pueblos de todo el mundo aprovechen este tiempo de confinamiento para volver definitivamente sus ojos y sus corazones a Dios, por las intenciones de María Magdalena, por la salud de Gabriela, Greta, Pedro, Alba Lucía Mejía, María Cristina Mejía, Julia, Marina, Beatriz, Roberto, Nelly, Ana María, Rogelio, Leonor, Marta, Victoria, Isabela, María Bermúdez, Ernesto, Germán, Juan Pablo, José Ignacio, Alejandro, Ivón, Paula, Luna, Andrés Gómez, Sofía, Solange, Cristina, José Ignacio Sierra, Teresa, Victoria, Carolina, Manuel Burgos, Francisco, por los afectados por el coronavirus, por la salud de los pensionistas de Casa Rosello y sus familias, por María del Carmen, por la salud espiritual y física de Leonor, Alejandro, Vicente, Adriana, Estanislao, Mirta y Patricia, María Luz Grey, Horacio Arce y Alejandra Falgandaya, por los siguientes difuntos: Francisco Marcione, Emilio Sotero, José Fernando Robledo, Elisa, Mauri Cáceres, Paveno Álvarez, José Horacio, Oscar, Manuel Joaquín Cabral, Irene, María Espinosa, Vicente, Cintia Julia Félix, Jorge Luis Félix, Dani Reyes, Gregoria, Diana Castillo, Armin González, Verónica, Mirta Moyano, May, Juan Manuel Díaz, Andrés Jiménez, José María, Eva, Manuel, Ruth, María, Jorge y Susana, Julia en su sexto aniversario, por los difuntos a causa del coronavirus y por las benditas almas. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la casa de Dios en este día, en la octava de Pascua, este día jueves, que estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro corazón se llena de alegría, de gozo por este gran acontecimiento. Llegamos a la casa de cada uno de ustedes, a cada familia, a través de la transmisión desde aquí en el altar de la Rábida, a través del Facebook Live. Les agradecemos que sintonicen, que celebren con nosotros entonces esta Eucaristía, pidiendo por todas las intenciones que hemos mencionado al principio y también la que cada uno de ustedes lleva en lo profundo de su corazón. Pidamos perdón como corresponde al Padre para poder celebrar estos santos misterios. Tú el primogénito, el heredero.
muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Con alegría glorifiquemos a nuestro Dios. Pero así,
Dios cumplió lo que había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías debía padecer. Por lo tanto, hagan penitencia y conviértanse para que sus pecados sean perdonados. Así el Señor les concederá el tiempo del consuelo y enviará a Jesús, el Mesías destinado para ustedes. Él debe permanecer en el cielo hasta el momento de la restauración universal, que Dios anunció antiguamente por medio de sus santos profetas. Moisés, en efecto, dijo: el Señor Dios suscitará para ustedes de entre sus hermanos un profeta semejante a mí, y ustedes obedecerán a todo lo que él quiera. El que no escuche a ese profeta será excluido del pueblo. Y todos los profetas que han hablado a partir de Samuel anunciaron también estos días: ustedes son los herederos de los profetas y de la alianza que Dios hizo con sus antepasados, cuando dijo a Abraham: en tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Ante todo, para ustedes, Dios resucitó a su servidor y lo envió para bendecirlos y para que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que pienses en él, el ser humano para que lo cuides? Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor. Le diste dominio sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado, lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras. Y añadió: así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar entre los muertos al tercer día, comenzando por Jerusalén en su nombre, debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchábamos recién en la primera lectura cómo
quedan asombrados por la continuación del texto de ayer, ¿no es cierto?, del libro de los Hechos de los Apóstoles, por la curación del paralítico, ¿no? Este hombre que no podía moverse y que levanta su mirada por pedido de los apóstoles y es sanado por la gracia de Dios. Y la gente queda asombrada. Hoy es la continuación de este texto. Y vale la pena recordarlo un poco y abordar este tema porque los mismos apóstoles le dicen a las personas que están tan admiradas de qué se asombran, como diciendo, no fuimos nosotros, fue Dios, fue la gracia del Señor el que hizo esto, esta curación, este milagro. Incluso explica por qué en el texto. Fue porque este hombre tuvo fe, le creyó en serio a Dios y por lo tanto fue posible realizar este milagro. Esta explicación tan sencilla que aquí la dice el texto, ¿no es cierto?, a nosotros nos deja pensando también cómo está nuestra fe en la resurrección de Jesús. ¿Creemos realmente o celebramos esta fiesta porque estamos acostumbrados todos los años, llega la época de Pascua y entonces, no, esta alegría, este gozo que nos trae la resurrección de Jesús no es algo simplemente superficial o de afuera, no son buenas intenciones, feliz Pascua, que pases una linda octava, no, no, no. En realidad, la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, el paso de Dios, de su Espíritu Santo por nuestras vidas, no nos puede dejar igual. Siempre trae una invitación nueva a la conversión, al cambio de vida, acercarnos más a Cristo en aquellas cosas que estamos lejos. Cada uno de nosotros es distinto y tiene distintos puntos seguramente para trabajar en su camino espiritual, el recorrido que venimos haciendo desde el día del bautismo hasta el día de hoy. Seguramente cada uno tendrá que ver dónde le aprieta el zapato, digamos. O sea, qué cosas tengo que modificar con la ayuda, con la gracia de Dios. En el texto del Evangelio se nota la alegría que tienen los discípulos cuando Jesús se coloca en el medio de ellos y les desea la paz. Es una nueva aparición del resucitado en la cual también me preguntan, ¿qué se asombran tanto? No tenía que resucitar el Mesías. Sin embargo, ellos están, como dice el texto, llenos de temor, tienen miedo, les cuesta creer. Y más, el texto dice, era tal la alegría que les costaba realmente creer. No lo puedo creer, puede ser cierto esto. Tengo a Jesús resucitado delante, no estaba muerto, no lo mataron. ¿Qué hacía acá? Bueno, estos interrogantes, estas cuestiones, son las que los apóstoles tienen que trabajar y es un trabajo creyente, no aceptando que realmente Cristo está en nuestras vidas, que camina con nosotros. Y ahí está la fuerza de la resurrección, ahí está el secreto, la alegría que el resucitado trae en aquellos que tenemos fe. Esa fe para ser cuidada, para que crezca, para ser compartida, pero tiene un origen, como decíamos en la homilía pascual, es el Señor el que lo hizo, es Él el que pasa. Esa alegría proviene de Él, no es la alegría del mundo, de cosas pasajeras, no es la alegría que te puede dar, no sé, alguna cuestión que sale bien, alguna cosa que te compras, algún bien material, esas cosas duran un poquito y se van, son efímeras. Acá estamos hablando de tener el corazón alegre porque Dios pasa por nuestras vidas. Y es algo que no le podemos devolver, que no le podemos retribuir por lo que está haciendo. Ese es el tipo de caridad que el Señor también nos pide a nosotros cuando empezamos a entender este lenguaje, esta caridad que tengamos con los demás. Que los demás no nos puedan devolver los favores que les hacemos. Porque es tan grande el don que hemos recibido que no tiene precio, no es medible. Al contrario, lo que sí se puede verificar es la alegría que deja el paso de Dios en nuestras vidas. Con este gozo de la Pascua, en medio de dificultades, en el tiempo presente, dificultades, desafíos que todos tenemos que afrontar cada día, la alegría de la resurrección de Jesús nos deja también una enseñanza, nos da un aporte para poder justamente avanzar en el medio de estos nuevos desafíos que el mundo nos presenta. También en esta Eucaristía que hemos pedido, además de todas las intenciones, como mencionaba especialmente por nuestro querido Papa Emérito, Benedicto XVI, que hoy cumple 93 años.
Pedimos por sus intenciones, por su salud y también que el Señor recompense todo el bien que le ha hecho a nuestra querida y que le sigue haciendo a nuestra querida iglesia. Que así sea. A continuación vamos a presentar los dones del pan y del vino, lo hacemos cantando. Recibe con bondad, Señor, este sacrificio que te ofrecemos con gratitud por los nuevos bautizados mientras imploramos tu ayuda sobre nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles, con los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíe tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo:
todo y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señora, tu iglesia de Buenos Aires con la luz del Evangelio, consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo con el Papa Francisco, también con nuestro Papa Emérito, Benedicto XVI, nuestro Arzobispo, el Cardenal Marioli, con todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se reunieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Te con Santa María, la Virgen Madre de Dios, Santa María de la Rábida, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires, en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría que genera en nosotros el Espíritu Santo, nos atrevemos juntos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que ayudamos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, te das en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz, Jesús, esté con cada uno de ustedes. Con tu amor.
la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en tu casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hacemos nuestra oración. Señor Jesús, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, en cuerpo, alma, sangre y vida. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. No pudiendo hacerlo sacramentalmente, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Concédeme la gracia de vivir siempre tus mandamientos. Jamás permitas que me separe de ti. Gracias, Señor, por esta comunión. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Otras desconfianza y prepara.
Ustedes son el pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Aleluya. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, tenemos un momento de adoración al término de esta misa y recuerden que hoy jueves, día vocacional, tenemos como todos los jueves, 19:30 horas, entonces nuestra adoración, nuestra hora santa vocacional. Todos los jueves rezamos por todas las vocaciones que tiene la Iglesia Católica y hoy, tercer jueves de mes, pedimos especialmente por la vida consagrada. También agradecemos a todos las oraciones para el sostenimiento entonces de nuestra querida parroquia, la radio, también las ayudas a través de la transferencia bancaria, tarjeta de crédito, débito. Bueno, todo esto ayuda a que podamos seguir adelante, así que un enorme gracias a todos. Bueno, y nos queda rezarle a la Virgen. Ahora pedimos especialmente, pedir entonces por la vida consagrada, para las hermanas y hermanos que están ayudando, ¿no es cierto? Pertenecen a la vida consagrada y están ayudando a esta pandemia. Algunos de ellos han muerto, sobre todo en otros países, ¿no? Donde ha llegado con más fuerza esta pandemia, han entregado su vida asistiendo a enfermos, dando alimentos. Bueno, pedimos especialmente por cada uno de ellos. Juntos decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Ragna, ruega por nosotros. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Los bendiga Dios misericordioso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor es nuestra fortaleza, podemos irnos en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya.
Hacemos nuestra oración. Padre nuestro, por confianza te pedimos que el coronavirus no haga más daño y que pueda controlarse pronto la epidemia, que devuelvas la salud a los afectados y la paz a los lugares a los que has llegado. Acoge a las personas que han fallecido por esta enfermedad y conforta a sus familias. Sostén y protege al personal sanitario que la combate e inspira y bendice a los que trabajan por controlarla. Señor Jesús, médico de nuestras almas y cuerpos, nos sentimos preocupados por esta emergencia sanitaria internacional, pero confiamos en ti. Danos tu paz y salud. María, Madre de la Iglesia, protégenos y condúcenos siempre al amor de tu Hijo Jesús. Amén. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Siempre a Él, gloria, siempre a Él.
nos edifica y nos arraiga. Tu cruz nos consolida y fortalece. Tu carne nos redime y nos abraza. Tu sangre nos renueva y nos embriaga. Oh Cristo, nuestro hermano. Nuestro Señor, haznos firmes en ti, haznos firmes en ti. Firmes en la fe, firmes en la fe, caminamos en Cristo, nuestro amigo, nuestro Señor. Gloria siempre a Él. Señor, haznos firmes en ti, haznos firmes en ti. Firmes en la fe, firmes en la fe, caminamos en Cristo, nuestro amigo, nuestro Señor. Gloria siempre a Él. Nuestro amigo, nuestro Señor, haznos vivir.